Ok, doña, mire, necesito. Yo lo que encuentro que usted está dando demasiada vuelta. Yo de verdad que me voy ahí y voy a ir a un muchacho. Ay, que también. ¿Por qué usted me habla así? Yo necesito los papeles. Usted me excusa. Yo entiendo que usted necesita los papeles, pero yo le he dicho mil veces que el miércoles yo le voy a traer los papeles. Okay. Yo vivo de vender motores. Cuando yo voy y busco un motor para venderlo, ellos me dan un tiempo para que yo busque los papeles. Sí, yo entiendo que está en la agencia, pero los papeles del motor, pero si a usted le van a comprar un motor, usted me lo tiene que dar, los papeles, para yo leerlo. Claro que sí, el miércoles se lo traigo. Si no le interesa, me voy. No, a mí me interesa. El motor a ese precio está muy bueno. ¿Por qué? En buena condición. Tengo tres clientes que lo quieren ver, o sea, dos más, con usted son tres. Ah, o sea, que yo no... No, no, a usted no le importa bastante. Usted fue la primera que llamó. Por eso vine aquí y los otros dos están por allí por los solares. ¿Y no está asociado usted con nadie? Con nadie me asocio, porque con nadie. Usted sabe, tengo que preguntar porque muchas veces no se encuentra con inconvenientes. No, no, soy única vendiendo motores. Ok, está única, bien. Por aquí, por los alrededores de aquí. No, pues yo tengo el dinero aquí. Claro, pásenmelo con cuidado porque este barrio, yo le soy sincera, este barrio por aquí hay demasiada gente, chamaquitos que le gustan llevarle dinero a uno de la mano. Uh-huh. Yo soy cuidadosa con eso. Usted ve que ni caitera caigo. Yo pensaba que era que usted hacía esos negocios. No, que ni caitera caigo porque se la llevan de la mano a uno. Usted me dé dinero y yo me lo echo aquí en mi bolsillo. Porque es que así uno no le demuestra que caiga dinero a esta gente. Está ya bien. Usted sabe. Mire, cualquier cosa. El miércoles sin falta, a esta misma hora nos vemos aquí. Yo siempre estoy aquí en este frente. Ya usted sabe. Muchas gracias. Está bien. Nos vemos si Dios quiere el miércoles. Encantada con el negocio. ¡Wow! Salí ganando, porque a ese precio, mi amor, este motor está de maravilla. ¡Eh, arrayete! Coge ahí. Mira, mira, qué bien. ¡Ay, sí, mi amor! Está a la orden. Lo compré. Sí, está bonito. Como que es de medio uso, ¿verdad? Sí. Pero se ve como nuevo. No, está en buena condición. El motorcito resuelve, a lo que veo. Motorcito no, mi amor. Motor. Wow, que todavía pero funciona bien. Pero relajando, tú sabes. No, no relaje así. Oye, y los papeles y todo tal. Tienes que estar al día, ¿verdad? Ah, ¿qué? Los papeles. ¿Qué pasa? Ajá. Todavía no me lo han entregado. Porque tú sabes que fue en la calle que lo compré. Y le diste el dinero y todavía no te han entregado los papeles. ¿Y qué tiene eso? Oye, ¿cómo que tiene? Es que yo hice ese negocio face to face con esa persona, frente a frente. Oh, tiene mucha confianza tú. Tú la conoces muy bien que hace negocio así. Que tú le compres motores y date los papeles y le das el dinero. Tú estás mal porque aparte de eso, la señora que me lo vendió es muy seria. O sea, yo la vi, ella me dice que ella vive de eso, de ay, hacer Dios ese tipo de negocio. Dios mío, aleluya. ¿Por qué no puede estar comprando vehículos sin papeles? Porque primera vez que yo veo a una gente que compra un motor sin papeles. ¿Y qué tiene eso de malo? Dime. ¿Y si va a ir para la ME o algo? Dime. Ah, bueno, también. Pero ya me dijeron que me lo entregue el miércoles. No, tiene que tener papeles, seguro y todo al día. No puede hacer ese tipo de negocio. Ay, otra no, vez. No, no, tú en vez de ponerte feliz por mí, mira lo que tú me estás diciendo. Pero amigo, porque ¿cómo que viene a hacer ese negocio así? Tú sabes que porque está tú sabes mal. Que podemos ir a la playa si queremos salir. No podemos ir en él y oye lo que tú estás diciendo, de que papeles. Ah, pues está bien entonces, está bien. No es que está bien, es que tú tienes que ponerte feliz por tu amiga, ese es un logro. Pero solamente te estoy haciendo una pregunta, si a ti no te molesta que el motor es tuyo, pues está bien, no pasa nada. Claro, okay. Y además tú no tienes que estar averiguando de eso porque, ok, que tú eres mi amiga, pero ya tú, simplemente el motor yo lo compré y ya, está aquí, es lo importante, ¿no? Sí, está bien, ok, no pasa nada. Tú sabes manejar, ¿verdad? Sí, sé manejar, pero me duele un poco la cabeza y no estoy en eso. No, pero yo no te estoy diciendo que maneje. Yo simplemente es para que cualquier cosa está a disposición. Pero que si tú lo compras, la que tienes que andar manejando eres tú, creo yo. Sí, pero yo te estoy diciendo por si tú lo necesitas. No es que yo te lo estoy prestando. Por si tú lo necesitas algún día, ¿tú me entiendes? No, tú sabes, yo tengo una pasolita ahí que me lleva para todos lados. Pero está bien, no hay ningún inconveniente. Claro, pero ya tú sabes, cualquier cosa está a la disposición tuya. Está bien. Pues cuídate. ¿Qué amiga es esta? Dándome consejitos de que no tengo los papeles, oye. Dichosa soy yo que encontré ese motor y a ese precio. Pero Dios mío, ¿pero quién me trajo este motor para acá? ¿Por qué ese motor lo dejé allá arriba? Y mira, yo tengo rato buscando ese motor. ¡Ey! ¿Qué hace con mi motor? ¿Cómo que es su motor? ¿Ese motor es mío? ¡Ay! ¿Quién es usted?
Porque ¿cómo que usted dice que es de usted si yo se lo compré a una señora no hace tanto? Yo soy el dueño de ese motor, mire. Ah, pero qué coincidencia. Mire, mire, esa es la llave, mire. Ese motor lo dejé yo parado en un repuesto allí, que le estaba cambiando algo y me olvidé de él casi porque estaba entretenido viendo algo y ese motor se me desapareció. Óigame, pero yo se lo compré a la señora Sandra, ese motor. Usted no la conocía a ella. Inclusive hasta le entregué el dinero. ¿Por qué usted me dice a mí que es de usted? Ok, ¿dónde están los papeles? Ella dijo que me lo traía el miércoles. Si usted me lo había comprado a mí el motor, yo los papeles se los doy. Déjeme, pero como déjeme usted no me ha comprado leerlo, déjeme verlo, por favor. Usted no me ha comprado motor a mí. Esos son los papeles de mi motor. Mire, mire. Pero señor, yo le estoy diciendo que yo le entregué ese dinero a la señora Sandra. Mire, mire. Motor blanco, la marca Z. Ok, ya, ya, está bien, pero... ¿Y esa foto que está ahí, de quién es? ¿Y quién es Sandra? Bueno. O sea, la dueña, ¿quién es? Yo ay, no sé. Ay, no, 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 espérese, porque yo le entregué ese dinero a Sandra. Yo no tengo que ver. ¿Usted no me entiende? Que no tengo que ver, porque este motor es mío, yo tengo la llave y tengo los papeles. ¡Ya voy a perder mi dinero! Ay, Dios mío, no me digas tú a mí, porque Dios, señor, ¿y ahora qué voy a hacer? El dinero yo lo voy a perder. Déjame ver si encuentro a esa señora. Lo mismo que tú me dijiste me pasó. Ay, qué bueno. Yo sí me alegro que te haya pasado eso. Pero déjame decirte bien porque tú tampoco dejas que yo te diga. Pero dime. Óyeme, apareció el dueño del motor. Ay, qué bueno. Que yo y ya... con los papeles también. No, porque supuestamente los papeles te lo iban a entregar el miércoles. No, según la señora, tú me entiendes. Pero ahora yo ni sé a dónde ella vive tampoco. Pero tú me dijiste a mí que ella es una señora muy seria. Me lo dijiste. Ahora me doy cuenta de que no y no sé qué hacer. Estoy nerviosa. No encuentro qué hacer. Si te había llevado de mí, no te había pasado eso. Pero con razón. Y mira que, ok, yo le di el dinero, pero el motor estaba en buenas condiciones. Con razón que el motor estaba tan barato. Ni tiene motores, ni tiene cuarto. Óyeme, te voy a decir algo. Creo que perdí el dinero porque yo no sé dónde vive esa señora. Es que tú tampoco puedes hacer un negocio con una mujer que tú no la conoces. La viste ese solo día y de una vez hiciste negocio con ella. Ya me dijo, yo me llevé de la apariencia. Ya me dijo que trabajaba en eso. Ay, Dios mío. Y si yo voy a venderte un carro, ¿lo va a comprar? Bueno, si tú me entregas los papeles, pero ella me dijo que me lo entregaba el miércoles. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo confié en ella. Pues por estar confiando que me pasan la cosa. Pues esperar el miércoles a donde se quedaron de juntar. Óyeme, el dinero ahora lo perdí, ese dinero no sé qué hacer. Es que tú actúas como yo no sé ni qué decirte, porque ¿cómo que tú vas a comprar una cosa sin tener papel y sin conocer a nadie? No, yo pedí ese dinero totalmente. Yo voy a ver si la encuentro, pero lo dudo eso, porque no sé dónde vive. Ah, oye. Estoy cansada de decirle a ella que no se ponga a hacer esos tipos de negocios porque siempre sale perdiendo. Pero hay que dejarla tranquila para que ella aprenda a hacer la cosa. Mire, qué bueno que encontré a donde vive. Qué bueno que la encontré aquí. Ah, pero yo no estaba perdida. No, yo lo sé, pero no se acuerda de mí, que me está hablando así. Claro que me acuerdo. Deme el dinero. Por eso le estoy hablando así. Deme ¿qué dinero? Dinero. ¿Cómo ¿qué dinero? Dinero. Venga, háblame de dinero a mí como todo yo. Venga, háblame de dinero a mí como todo yo. A mí no me hable así. A usted no me hable así a mí. Escúcheme, el dueño del motor lo fue a buscar allá hasta con la llave y los papeles. Está en todo su derecho porque ese motor era de él. Con otra llave. Claro, porque ese motor era de él. Él tenía derecho a buscarlo. ¿Qué pasó ahora? Pero usted me lo vendió. Y usted lo compró. Y me dijo que me iba a entregar los papeles el miércoles. Siga comprando así, que le va a ir bien en la vida. Yo le di una firma o un papel, le di a usted. Una pregunta, ¿yo le firmé? No, pero usted me dijo que me lo iba a entregar. Y lo bonito de caso, que no me puedo someter ni nada, porque no hay prueba. Ninguna prueba. Yo debía 20 mil pesos. Y esos 15 mil lo di ya, y debo 5 mil todavía. Que voy a ver qué hago para pagarlo. Fueron 15 mil pesos que le di. Usted no me puede decir que ya no lo tiene. No tengo, no tengo. En ninguna mente cabe eso. Si fue hoy mismo que hicimos ese negocio. En ninguna mente cabe que yo, usted va a venir a venderme un motor y yo solo voy a comprar sin papeles, sin ni siquiera usted conocerme. Ah, pero porque usted me dio la confianza y me dijo que de eso era que usted vivía, de ese negocio. Pues viva de confianza y siga comprando motores sin papeles. No, pero a mí está bueno que me pase. Claro, usted está bueno que le pase. Pero Dios se lo va a cobrar todo eso. Ay, ojalá que me lo cobre. Buena sinvergüenza, eso no se hace. Sinvergüenza es usted que compró motores sin papeles. Charlatana. Sinvergüenza. No se preocupe, está bien. Oh, ay. Que le búscalo. Y yo la mandé a esa, porque yo vivo de eso. Ella no la mandé a ella a comprarme motores a mí. Y yo la mandé a ella a comprarme motores sin papeles. Ella coge ahora
y no puedo someterme porque prueba no hay de que yo le... Y si ella no tiene que ver con eso. Si yo hice mi trabajo de yo vender cosas que no son mías, a ella no le importa. Ella es la que no tiene que comprarlo sin papeles y punto.